Míralo por última vez, Christine. Míralo bien. Llevamos mucho tiempo en guerra. Ya ni me acuerdo de cuando no lo estábamos. Me he acostumbrado a la guerra y a las bombas. Nunca he escuchado nada más fuerte que las bombas. Soñando. ¿Ha visto a Christine? No, lo siento. ¡Christel! ¡Christine! Está todo destrozado. ¡Christel! La he encontrado entre los escombros. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre desaparecer así? No se puede ser más tonta que tú. Cálmate. Maldito sea Hitler y esos locos. Por su culpa estamos así. Déjalo estar, Yuri. Casi han llegado los rusos. Que se vayan preparando esas sabandijas. Lo empezaron ellos, los que tienen el poder. Pero quienes lo pagamos somos los desgraciados. Nos bombardean, nos matan. ¿Qué le habrán hecho a mi niño? ¿Cuándo volverá papá? Volverá pronto, cariño, pronto. Venga, volvamos a casa. Te lo dije, deberíamos haber cambiado ese estúpido piano por medio cerdo. No ahorré durante 4 años solo para tener medio cerdo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Voy a buscar una cartilla. A ver si nos dan mantas y zapatos. No es una buena idea. Ya, pero tenemos que hacer algo. Espera. Lleva esto al hospital militar. Si lo sobornas, tal vez dejen que se vaya. Lo intentaré. Tenemos que irnos de aquí. Hay un agujero en la pared. No nos quedan lámparas de petróleo. ¿Qué vamos a hacer sin electricidad ni agua? Yeah.
conseguido ver a mi hijo? No, no me han dejado. Pero conseguí que alguien me dijera que mañana operaban a Walter para sacarle la metralla de la pierna. ¿Con la que hay liada? Esperemos que no le corten la pierna entera. Tenemos que irnos de la ciudad. A la villa de la señora Brown, donde limpiaba. Voy a por la llave. Julie no querrá irse. Nos quedaremos aquí. ¡No, no, no! Mira que puede ser tenga. Suéltalo, te he dicho. ¡No me iré sin vosotros! ¡Déjame! ¡Los rusos los matarán! Suéltala, abuelo Christine. Vamos. ¡Para de una vez! ¡Ya basta! ¡Tenemos que irnos antes de que vuelvan a lanzar bombas! ¡Va en serio! ¡Venga, vámonos! ¡Pórtate bien o verás! Cuidaos. Refugiaos en el búnker. Cuanto antes. No vamos a movernos, León. Venga, sal. Vamos. Ponte firme. Hay Hitler. Documentación. Huimos de los bombardeos. Vamos a Neuwaldeck. Allí tenemos donde quedarnos. Puede continuar, señora Gott. Vamos, chicas. Pero quédense allí. No vaya merodeando por ahí con sus hijas. Venga, vamos. Todos al muro. Venga. Moveos al muro. Vamos. Carguen. Es aquí. Rápido, vamos. No os paréis. Ahí está la cocina. Vamos, pasad. Dejad las cosas aquí. Tengo mucha hambre. Venga.
Ya es suficiente. Me toca a mí. No abras. Mijaela. ¿Estás ahí? No puede ser, es Walter. Walter. ¿No te estaban operando? Mis padres me dijeron que estabais aquí. Liesel. La guerra se ha acabado para mí. Se tuvo que ir todo el mundo, incluso si les acababan de operar. ¿Y tú? No me falta nada. Ni la pierna ni la metralla. Me escapé del tren. En la estación todos corrían como pollos sin cabeza. Tiene mala pinta. Deja que... No, déjalo. Papá es un desertor. A los desertores los matan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Como los rusos no lleguen pronto, te cogerán los alemanes. Tenemos que esconderte, Walter.
¿Hay luz? ¿Ha vuelto la luz? Patrullo la valla todos los días. Busco gatos, soldados y también a los primeros rusos. Y al concejal y a su mujer. El ángel vive al lado. La llamo Ángel porque se apellida Engel. Sé bueno y pórtate bien. Mi cochecito es más bonito que el tuyo. ¿Y dónde está? No quiero enseñártelo. ¿Por qué no tienes? Sí que lo tengo. Me lo regaló mi abuelo. Mentira, no tienes nada. Además, sé que tenéis a un soldado en casa. No es verdad. Eres una mentirosa. ¡Me lo dijo mi madre! ¿Es tu padre? ¿Por qué no ha llegado mamá todavía? ¿Qué? ¿Cómo es el jardín? Verde. ¿Nada más que contarme? Tengo mucha hambre. Yo también. ¡Mamá! ¿Dónde estabas? Cuesta mucho encontrar comida. Hasta con una cartilla de racionamiento es difícil. ¿Has podido ver al abuelo? He estado corriendo como una loca de un lado a otro. Y solo he conseguido esto. Hay mucha hambre. ¡Qué asco! Está mohoso. Luego fui al centro. Toma. ¿Para mí? Sí. Podría haberme llevado una docena. La tía Hermie cogió todos los pantalones y chaquetas del armario de Tony y no hacía más que decir, llévatelos, llévatelos. Él ya no los necesita, llévatelos. Está muerto, ¿para qué quiere un buen traje? Oh, qué triste. Y el marido de la vecina, de tía Hermie, también ha muerto. Le dispararon. Tenía tu misma talla. Los pantalones me quedan bien. Estupendo. Así no recibirás a los rusos con el uniforme alemán. Lo necesito por si vienen los alemanes. Como vengan los alemanes, te colgarán aunque lleves esos pantalones. Y si los rusos te ven con el uniforme alemán, estaremos perdidos. Venga, quítatelo. Suelta. Dame eso. Suéltalo. También os he traído algo a vosotras. Y unos zapatos. Y esto para ti. Son pequeños. Y esto no voy a ponérmelo. Claro que sí. No. Póntelo. No. No. Pareces una colcha con todas esas flores. No. Ya basta. He dicho que paréis. Estamos quietas. Venga, a recoger.
He dicho que os pongáis a recoger. Ya vale, Christine. Hija de la sirvienta. ¿Qué has hecho con los gnomos que había en el jardín? Mamá, mamá, los gnomos han desaparecido. Geralt, ha desaparecido mucho más que unos gnomos. Mi suegra me dijo que el personal estaba en casa. Sí. Buenos días. Gracias, Fritz. Han bombardeado el edificio que hay junto al nuestro en Josephstown. Y nos han dejado el apartamento hecho un desastre. Todos los muebles tienen metralla. Y no nos queda ni una lámpara entera. Ni una ventana. Ven. Este es mi tío Friedrich. Y este es mi tatarabuelo. Nuestros nombres se parecen. Se llama Gerold von Braun. Y este es mi padre. Los trenes ya no funcionan. Aunque sinceramente tampoco me apetece seguir a mi querida suegra al Tirol. Le presento a mi marido. Le han licenciado del ejército por sus heridas. ¿Verdad, Walter? Ojalá hubiera podido esconder yo a mi marido. Pero se negó a ocultarse. Le pareció ingenioso y noble ponerse su flamante uniforme de Hitler y subirse a un avión a derribar aviones británicos. Y ahora, está muerto. Papá no está muerto, sino desaparecido. Dijiste que a lo mejor vuelve pronto. Sí, sí. A lo mejor vuelve. Oye, no les ha pasado nada a tus gnomos. Están en el jardín de atrás. Ven, quiero enseñarte algo. ¿Qué? ¿Has visto?
Geralt, ¿dónde estabas? Esa no hace más que hablar de su cochecito, pero no tiene. ¡Claro que sí tiene! ¡Suelta al gato! ¡Es mi gato y hago lo que quiero! ¡Es mi gato y hago lo que quiero! ¡Ah! ¡Tonta! ¡Levántate del suelo! ¡Para ya! ¡Te he dicho que tengas cuidado! ¡Vamos, levántate! ¡Vámonos! A esa tonta la llamo Ángel y a su madre Arcángel. ¡Eres una mocosa estúpida! ¡Y vosotros, fuera de aquí! ¡Vamos! Señora von Braun, ya hemos hecho las maletas. Se ha acabado. Señora, coja a su hijo y huya mientras pueda. Los rusos son horribles. Todo es horrible, señor. Los bolcheviques son escoria. ¡Vaya, qué maravilla! ¡Espera! ¡La cena! ¡La cena! ¡La cena! ¿Qué traéis? Enséñamelo. ¿Estáis locos? Hemos robado todo esto. ¿En serio? El concejal ya no lo necesita. Los tarros pequeños tienen salchichas. De hígado de ganso. Salchicha de hígado. ¿Salchichas? ¿Nos lo podemos comer? Oh, carne asada envasada en el 44. El concejal siempre decía que teníamos que estar preparados para lo peor hasta que venciéramos. Sí. Qué fácil es aguantar cuando tienes carne asada, ¿no? Y nosotros a base de patatas. Carne asada. Ich bin nicht schuld an den gewissen Stunden, wo man vor Glück was auf der Haut fahren kann. Ich hab die ersten Geigen nicht machen lassen, ich hör's nur für mein Leben so begehren. Und wenn's nicht recht ist, der soll trüb so bleiben und soll sie bei dem Herrn da oben beschweren. Auf Maderl im Arm und sie ist ein Schwarz. Und Nacht ist so lind und auch so laut. Da ist schon passiert, dass den Verstand man verliert. Und ist man auch sonst noch so schlau. Ein Pusserl in Ehren kann niemand verwehren, das kommt ja wohl überall vor. Und ist sie dann bös und tut recht nervös, dann sing ich ihr leise ins Ohr. Sie hat die schöne Malerlet erfunden, der gute Wein ist auch nicht mein Patent.
¿De dónde los has sacado? Vaya manos más largas que tienes. Sabes que está mal robar, ¿no? También está mal fumar cigarros robados. Pero lo peor de todo es fumar cigarros mientras los demás no tienen nada. Como el abuelo, tampoco tiene nada. Niños, a la cama. Va a ser una noche larga. No voy a volver a dormir en ese estúpido sótano. No montes un escándalo. Puede que los rusos ataquen esta noche. Quizá nos atacan con un órgano de Stalin y se cargan la casa. No tientes a la suerte. Vamos, abajo. Vamos. Vamos. Mi madre para que no tuviera miedo por las noches, pero entonces, cuando iba a hacer la cabeza, nos dijeron que el avión de mi padre se había estrellado. ¿Por qué nos mandan aquí abajo mientras ellos se quedan en la cama? Dicen que lo hacen para protegernos. Imagínate que los rusos los matan mientras nosotros estamos durmiendo en el sótano. Solo nos tendríamos el uno al otro. Llevo mucho tiempo esperando a los rusos para que todo cambie por fin. ¡Me están bombardeando! ¡Los rusos! ¡Ya han llegado! Digo, tonta. Como vuelvas a salir corriendo con los rusos fuera, te meterás en problemas. Dios mío. Mírate. Ven. Mira. Arcángel se está rindiendo. ¿A Arcángel le gusta rendirse? Ven. Hace 7 años se rindieron a los nazis, ahora a los rusos, y como se presente alguien el año que viene, también se rendirán. Esta gente siempre se rinde. ¡Crystal! Acabo de acordarme. El uniforme de tu padre. ¡Corre! ¡Ve a por él! ¡Voy a encender el fuego! ¡Corre! ¡Corre!
puerta. ¿Qué dices? ¡Abre o echarán la puerta abajo! 20, 21. ¿Has visto que eran? No. ¿Estás loco? Métete en el sótano ahora mismo, ya nos encargamos nosotras. Déjame. Giselle, vete con tu padre, vamos. ¡Rápido! ¿Habéis visto a Geralt? ¿Has visto a Geralt? 31, 32. Abre, 30. Los rusos no te harán daño. ¡Dabai, dabai! ¡Vamos! ¿Hay soldados alemanes aquí? ¿Hay soldados? ¡Hurra, hurra! No. ¡Abridme una vez! ¡Registradlo todo! ¿Qué hacen? ¡Vamos! Vienen a buscarte a ti. ¡Shh! ¡Calla, calla! Seguidme. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué pasa? ¡Smierd fascismo! Ven conmigo ahora mismo. ¡Un alemán! ¡Sal de ahí! ¡Geralt, estabas ahí! ¡Puerta, puta! ¡Dios! ¡Fuera! Mi Geralt no es alemán. No es alemán. Es austríaco. Rubio, pero austríaco. De Austria. ¡Austríaco! Ya vale. Buscamos soldados, no niños. Son ricos y alemanes. El niño es nazi. ¡Míralo! Déjalo en paz. Dos y Daniel. Dos suidan. Dos vi da ña. Has tenido suerte. Vete abajo con tu padre. Un ruso loco empieza a disparar y tú te quedas mirándolo. Y cuando los rusos desfilan, tú te vas a la puerta a mirarlos. Vas a traernos mala suerte. Eres la niña más inconsciente y tonta del mundo. ¡Vosotros sí que sois tontos! ¡Queríais que vinieran los rusos para que acabaran la guerra y se fueran los nazis! No me he ido a Rusia, no he sido soldado alemán, no he disparado a los rusos como tú. Así que no tengo por qué esconderme en este maldito sótano. ¿Cómo
vuelvas a hablar, te cruzo la cara. Ya está. Vamos, dejadme en paz. Todas. Estoy harto de esconderme en agujeros. No sabéis lo que es esto. No tenéis ni idea. ¿Estás contenta, no? ¿Estás contenta ahora? Perdiendo la cabeza. Creo que ya la ha perdido. Mi padre puede andar haciendo el pino por el césped. Ruso cabrón. Ya verás cuando mi padre vuelva de la guerra. Tiene contactos. La abuela incluso conoce a Göring y a un montón de gente importante del partido. Es verdad que tienes el pelo muy rubio y los ojos muy azules. Muchos más rusos. Fue la primera vez que vi al sargento, al comandante. Que era muy guapo. A Iván y a Ludmila. Que tomen la casa. ¡Tomad la casa! No te separes. ¿Soldado alemán? ¿Eres un soldado alemán? Contesta.
No, no, estoy enfermo. No soy un soldado. Tengo tuberculosis en los huesos. Es una enfermedad muy grave. Sargento, ¿usted qué cree? No soy médico, pero parece bastante grave. Ya, no tiene buen aspecto. Parece que está podrido. Más bien, parece que tiene metralla. Sí, podría ser metralla rusa. Podría ser tuberculosis en los huesos. O quizá lepra. ¡O la peste! ¡Vania! Trae unas vendas. Y vodka. Sí, señor. Así que tienes tuberculosis. De acuerdo. Veamos si hay más gente con tuberculosis aquí. Vania. Sí. Instala la radio por ahí. Seguidme. Me quedo con esta habitación. Me gusta. Registrad las demás. Отличная машинка. Вот я своей писать буду, а? Ты мои тоже напишешь. Саня, ты первый Dos Vidania. Yo me llamo Crystal. ¿Quién eres tú? Kun. Me llamo Kun. Kun. Vengo de Leningrado. Y aquí soy el cocinero. ¡Christine! ¡Crystal! Christine, ¿dónde te habías metido? Ven, venga. Ven conmigo. Te toca. No quiero. Vamos a molestar a Ángel. No tengo tiempo. ¿A dónde vas? Te toca. ¿Qué es esto? Ven. ¿Esto qué es? ¿Mm?
esa mierda, cómetela tú, desgraciado. ¡Gusano! ¡Voy a fusilarte por esto! ¡Está asqueroso! ¿Qué has hecho, imbécil? Levántate. Levanta. ¡Arriba! ¡Firmes! Toma. Buenos días, señorita. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien. Kun, creo que tú no sabes cocinar. ¿Por qué te han puesto de cocinero? Mis ojos no valen para disparar. ¿Entonces ni siquiera tienes una pistola? Soy sastre, no soy bueno para la guerra. ¿Cómo es que hablas mi idioma? Gracias a mi mamá. Tengo que trabajar, señorita. Tengo que trabajar. Esta es mi habitación. Y esa mi cama. De hecho, todo esto es mío. Me gustaría recuperarlo. No sé a qué se refiere. O tal vez sí. Tiene una estrategia de combate. Quiere tomar el control. Muy bien, señora von Braun. Ya veremos para qué sirve. Iván, ¿eso qué es? Das Jacket. Una chaqueta. Iván, ¿qué significa Timoitruk? Es mi amigo. Timoitruk. Es mi amigo. Gafno. Eso, mierda. Mierda. ¿La has limpiado? Sí, señor. Bien. Apartad. Bien, apartaos. Comandante, su camisa ya está planchada. Si quieres, se la traigo. Sois unas traidoras, todas. Timoitruk. Kun, ¿tú estás casado? Yo hace mucho que no estoy en Leningrado. Conozco a una mujer guapa, guapa como tu madre. Se habrá casado con otro hombre. Está bien. ¿Está bien? Yo tengo un abuelo, al que también hace mucho que no veo. ¿Y tienes abuela? También tengo abuela. Es una rebelde. Es capaz de asustarte solamente con una mirada. No le da miedo nada, ni siquiera Hitler. Como mi mamá. Las buenas mujeres son así.
Vamos. Fuera. Aparta. Quítale las manos de encima a mi hija. Aparta. Vete. Suéltame. Vete, Kristen. Llama a tu padre. Corre. Rápido. Walter, casi te has convertido en un ruso. Qué asco. Perdona. Es mejor que me lo beba yo que los rusos. Ya. Los soldados alemanes son mucho peor que los rusos. No te hagas del inocente, tú lo sabes. Los soldados alemanes lo destruyen todo. Destruyen pueblos enteros. Y matan. Hombres. Mujeres. Y niños. Bueno, he acabado. Ahora hay 30 o 40 rusos viviendo en la villa del concejal. Beben mucho. Sí, sí. Haced un gran círculo para el fuego. Sí, señor. ¡Vieja! ¡Date prisa! Los rusos de la casa de Arcángel tampoco tardan mucho en empezar a beber. ¡Vamos, date prisa! ¿Has visto? Es bonita, ¿eh? Sí, preciosa. ¿Por qué lleva esa ropa tan rara tu madre? ¡Corre! Mira cómo se escapa. Se ha disfrazado para que los rusos no le corten las tetas. Lo que le hacen a las viejas es aún peor. Los rusos las cortan en pedacitos, los echan en barriles y les echan sal encima. ¿Por qué? Así están más ricas. Oye, Kun, ¿por qué es tan especial el 1 de mayo? Porque es el día del trabajo. Kun es el único que trabaja mucho hoy. El día del trabajo. Siempre hay fiesta grande y bebe mucho. Hoy soldados peligrosos. Permanece en casa con tu mamá.
¿Otra vez te has pasado el día con ese cerdo de Kun? Toma, un regalo de ese cerdo de Kun. Es un montón de carne. Es mío. ¡Dámelo! ¡No! ¡Cristo! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¿Por qué no me dejas el libro? ¡Es mío! ¡Dame el libro! ¡No! ¡No te la doy! ¡Es mío! ¡Cristel, para ya! ¡Parad ya las dos! Hoy los rusos hacen una fiesta. Por una vez no tengo que arreglar relojes. ¿A dónde vas? Al baño. Han traído tres cajas enormes de vodka y un barril lleno de vino a mi casa. Sí, aquí estamos igual. Pero tu casa está bajo la protección del comandante. Te lo ruego, acógenos. Aunque tengamos que dormir en el suelo. El comandante no está en casa. Pero venga, podéis quedaros. Gracias. Las madres alemanas tenemos que estar unidas. ¿Los rusos que hay donde viven el abuelo y la abuela también lo celebran tanto? Hace días que no pienso en el abuelo. Podría morirme si dejo de pensar en él. Cantan mucho. No es bueno para una señorita como tú. ¿Por qué no estás con ellos? Yo no bebo. Yo no grito. Una persona buena que bebe se convierte en mala persona. ¿Kun qué pone aquí? Dice que la guerra se acabará pronto. La guerra ya se ha acabado. Aquí sí. En Alemania aún no. Kun, ¿crees que los rusos siguen disparando donde vive mi abuelo? Pues no lo sé.
Quizás sí. Quizá no. Kun, sé sincero. ¿Crees que mi abuelo tiene suficiente comida? Señorita, mucha gente no tiene nada de comer. Tienen mucha hambre. Tal vez tus abuelos también tengan. Kun, tienes que llevarme a ver a mi abuelo con tu carro. Señorita, yo no soy conductor. Caballo. ¿Sabes? Kun es un soldado muy, muy pequeño. ¿Entiendes? Un soldado tan pequeño no tiene permiso. Yo solamente recibo órdenes. Eres un gallina. ¿Gallina? No entiendo. Gallina significa que no eres valiente y te falta coraje. Cuando no eres un héroe. Vale. Kun es gallina. Pero Kun vive. Conozco héroes, pero están muertos. Geralt, ¿dónde te habías metido? Todos en casa te están buscando. Ven. Gallina. Mira, mira lo que he encontrado junto al sargento borracho. No. Es muy imbécil, no se enterará de nada. Pero esa pistola casi nos cuesta la vida a todos. ¡Cállate, puta! ¡Ten piedad, piedad! ¡Ya estoy de broma! ¡Estoy bajo la protección del comandante! ¡Voy a mataros a todos! ¡Ladrones fascistas! ¡Dame vodka! ¿Pero qué le pasa? Se ha emborrachado y ha perdido su pistola. Cree que nosotros se la hemos robado. La pistola está escondida en la carretilla del gnomo. La pistola está en la carretilla del gnomo. ¿Puedo traerosla? ¡Cállate! ¿Y si voy a cogerla? Ni se te ocurra, te matará. Disparará a quien la haya cogido. Esta pequeña furcia morirá la primera. No. Van a degradarme delante de todos. Camarada Stalin en persona me quitará las medallas y todos lo verán. ¿Por qué nos vais al infierno?
encontraremos la pistola, ya verás. Tú eres el mejor oficial que el camarada Stalin ha visto en sus tropas. Stalin no está enfadado. Stalin te perdona, ¿sabes? Oye lo que te digo. Stalin está orgulloso de ti. Te va a dar incluso más medallas. Te dará medallas nuevas. Ningún ruso ha luchado tan duramente como tú lo has hecho. Eres muy valiente. Eres el mejor. Stalin lo sabe y te aprecia. Te aprecia mucho. ¿Tuberculosis? Has tratado con rusos en la guerra. Eres un soldado alemán, ¿eh? Timoy Truk. Timoy Truk. Vamos, coja. Os vais a enterar. Os vais a enterar, sí. A ver, habla. ¿De dónde la sacaste? No te quedes así y contesta de una vez. Christine. ¿Eres tonta o qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo que podía haber pasado? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? Vamos, no seas así. Si no nos lo cuentas, lo empeorarás. Christine, esto no es un juego. Ha encontrado la pistola. Aquí no nos alcanzará. ¡Va por Kun! ¡Va por Kun! ¡Va por Kun! Estoy harta. ¡Malditos cobardes! No lo aguanto más. Kun. Tienes razón, Crystal. Tienes razón. Vale. ¡A ver, gloriosos vencedores! ¡Arriba! ¡He dicho que arriba! ¿Estáis fingiendo que seguís dormidos? ¡Con lo fuertes que sois, eh! ¡No me contestes! ¿Os da miedo que haga un maldito secreto borracho? ¡Subid todos y demostrando valientes que sois! ¡Levantaos, vamos! ¡Arriba! No os importa una mierda lo que le pase a vuestro cocinero, ¿verdad? ¡Venga, venga, moveos, moveos! ¡Afuera! ¡Salid todos! ¡Eso! ¡Tenéis que ir a ayudarle! ¡Haced algo por una vez! Mira. Levanta. Aquí está ese cabrón. ¿Qué pasa? Cogedlo. ¿De qué viene tanto ruido? Vamos, levántate. Sacadlo fuera. ¡Sacadlo!
Está bien. No está bien. Está mal. Se han roto los cristales. No veo nada. Deja que te ayude. ¡No, vete ya! ¡Vete con tu madre, niña! ¡Vete con tu mamá! ¡Vete ya con tu mamá! Iván, eres un cabrón. Venga, que no tenemos todo el día. Hay que organizar las patrullas. Sí, señor. Vamos, vamos. ¡Fuera, camión! Ya os avisaré si os necesito. ¡Marcha! Maldita traidora, eres la amante del comandante. Es normal que tu hijo sea un malcriado. Tú, Christine, eres un demonio que nos pone a todos en peligro. Deberías desaparecer de este mundo. Kun, ¿por qué has lavado tus cosas? Nunca te había visto lavarlas. ¿Te marchas? ¿Pero por qué no me hablas ahora? Yo no fui quien te rompió las gafas. Un amigo que se enfada contigo porque se le han roto las gafas y ni siquiera me dice por qué está lavando sus cosas. ¡No me importa una mierda! Esta niña me saca de quicio. Ten mucho cuidado con ese lenguaje. ¿Me has oído? Todos dicen cabrón y mierda. Yo no. No, tú no. ¡Mierda, mierda, mierda! Eso es verdad. Aquí todo el mundo dice cabrón y mierda, incluso tú. Me da igual. Es solo una niña y pronto volverá todo a la normalidad. Y entonces lo dejará de hacer. No, no me da la gana. Haré lo que sea para que nada vuelva a la normalidad nunca. ¡Mierda! Haciendo. ¡Vete! Kun no puede saber que estoy aquí. Siempre traes problemas. Muchos problemas. ¿Qué hago contigo? Dímelo, ¿eh?
Llévame a casa del abuelo y la abuela. Pero tu madre estará en casa, muy preocupada, muy asustada, por culpa de una niña boba y te buscará por todas partes. Pero no puedo volver. Tengo que ir a hospital militar. Tengo que decir que tú eres niña enferma, con dolor de cuello y barriga, que tiene que ir a un hospital. Llévame a casa del abuelo y recógeme por la noche. Pero no puedo prometerte que tus abuelos aún vivan. ¡Medio cerdo! ¿Qué? Ahora es medio piano. ¡Qué pena, piano! Antes debía ser bonito. Crystal. Mi niña ha vuelto. ¿Pero de dónde vienes? ¿Cómo están los demás? ¿Este quién es? Es mi amigo Kun. Me ha traído hasta aquí porque yo quería verte. ¿Dónde está la abuela? Está escondida, asustada. ¿Qué? Pero si nunca le da miedo nada. Dios mío, ha vuelto mi niñita. Dios ha dejado que viva para verte, para volver a verte. Ven, ven aquí, me alegro tanto de verte. Perdón, tengo que ir al hospital. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No quiere nada. ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! ¡Nada! Por fin se ha ido. ¡Cerdo ruso! Señorita, ¿esa es tu abuela rebelde? Está bien, está bien. Kun, date prisa y ven a buscarme pronto. Señorita, iré tan rápido como puedo. Bien. ¡Volveré a buscarte! ¡Rápido! ¡Muy rápido! Leopold, Leopold. El señor Brenner trajo petróleo, Simón trajo manteca y los demás traen harina. Pero Leopold trae calcetines que no sirven para nada. Vieja estúpida.
Esta es la última cerilla que nos queda. Toma las mías. Yo también quiero. ¿Dónde están? ¡Dame! Vamos, dame. ¡Quiero cerillas! No os pienso dar ninguna. ¡Son todas mías! No os voy a dar ni una. Ni una. Son todas mías. No os voy a dar ni una. Esta noche tendrás que quedarte. Ese soldado no volverá. No lo llames ese soldado. Se llama Kun. Es mi amigo, el mejor. ¿Quieres dormir en su lado o en el mío? En el tuyo. Pero no te quites los dientes, por favor. Voy. Walter. No estás dormida, Christine. Te tiemblan los párpados. Déjala que duerma, pobrecilla. Si está tan cansada, déjala. Christine. Kun vendrá a buscarme. No vendrá. Ponte los zapatos. Levántate. Que te levantes. ¿Por qué no me ha recogido Kun? Lo han encerrado. ¿Y eso por qué? Déjate de tonterías. Como cambia el turno de guardia, no conseguiremos pasar el control. Vamos, camina. Christine, por favor. ¿Lo han encerrado por mi culpa? No, lo han encerrado porque piensan que ha desertado. Pero no es verdad. Al parecer, cuando volvía del hospital, se le rompió el eje del carro y siguió a caballo. Se perdió y lo encontró una patrulla rusa. Es lo único que sabemos. Ya está. Vamos. Venía a buscarme. Tenemos que contarles que Kun iba a llevarme a casa. Eso no le ayudará. ¿Y qué puedo hacer para ayudarle? Nada. Pero es culpa mía. Cariño. Ahora no importa si es culpa tuya o no, porque no podemos ayudarle. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿crees que le van a ejecutar? No, la guerra ha acabado. No te separes de mí. Escucha, cuando te empuje, corre tanto como puedas. Vale, pero ¿qué pasará contigo? ¡Alto ahí! ¡Quieto! ¡Vamos, perro! ¡Registralde! ¡Colabora! ¡Mirad en los bolsillos! ¿Dónde eres? ¿Qué quieres? Responde, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Habla, maldito. ¡Estáis borrachos! ¡Sois unos cabrones! ¡Ivón, tienes que ayudar a mi padre! No digas palabrotas, Crystal. No digas cosas feas. Cristina. Tienes que ayudar a papá o le dispararán. ¿Cómo? ¡Mami! ¡Nada de mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Ayudad a vuestro amigo! ¡Venga! ¡Id al coche! ¡Vamos! ¡Al coche! ¡Subid todos! ¡Por de Dios! ¡Estáis demasiado borrachos como para subiros al coche! ¡Mi marido necesita vuestra ayuda! ¡Arrancad! ¡Arranca! ¡Arranca!
¡Arranca el coche de una vez! ¡No estáis demasiado borrachos para conducir, imbéciles! ¡Déjame bajar! ¡Déjame! ¡Walter! Me ha salvado saber algo de Russo. ¿Dónde os vais? A Alemania, a la maldita Alemania. ¿Y en Alemania volveréis a estar con Kuhn? Quizá sí, o quizá no. ¡Las cajas! ¿Cuándo acabará todo? El cuartel general 387 está listo para partir esta noche. Hoy un convoy ha llegado a Viena, cargado con suministros. ¿Lo has escrito? Sí, señor. El pelotón 96 está listo para partir mañana. ¿Lo tienes? Sí, señor. Preparen la conexión de radio para mañana o pasado mañana. Sí, señor. Será furia. ¿El comandante te ha dicho algo de si han encontrado a Kuhn? El comandante ya no me cuenta nada. A lo mejor viene a visitarte. ¿Quién va a venir a visitarme? En cuanto se vayan todos de aquí, olvidaré hasta que existió. Camarada, camarada, tómate un último snaps. Y no trabajes tanto. Salud, camarada. El último trago. Salud, amigo. Iván, saluda a Kuhn de mi parte. ¿Perdona? Dile a Kuhn... Da igual. ¿Le digo a Kuhn que da igual? Malditos borrachos, espero que se vayan pronto. Cristina, ¿qué haces? He decidido mudarme al cobertizo. No vamos a quedarnos mucho más aquí. Yo sí voy a quedarme. Ya puedo vivir sola. Puedo utilizar los cacharros de Kuhn para cocinar y dormir en la cama de Kuhn. Para que lo sepas, no pienso irme de aquí. No volveré a esa mierda de colegio. Cristel, te has vuelto loca. Ahora esta es nuestra casa. Ya me gustaría. Cristina, la guerra ha acabado. Deja que me quede hoy aquí. Déjame sola.
Quería levantarme a las 4 de la mañana para ver cómo se iban los rusos. Vamos, ayúdame. Ya podemos irnos. Vámonos, Crystal. Ya viene. Arriba. Mírala por última vez, Christine. Mira bien la casa. Was kann denn schuld dran sein an dieser Klopferei?